Bueno, hiru galdera heldu dira. Batakola esaten dio. ¿Se puede ser feminista dentro de una administración pública? ¿No tenemos miedo a las técnicas de igualdad a expresarnos y a actuar libremente? Nahi duenak erantzun dezake. Ulertu duzue, trekbik, itzuli dizute, galdera? This is to me. No, no, for all the panelists. Yes. This is towards me? No, 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 no. No, no, okay. You have the translation of the question. Yes. La que quiera. Es que no he entendido. Bueno, la pregunta era... No, si, se puede ser, si se puede ser feminista en las políticas, trabajando dentro de la administración... Dentro de una administración pública. Si no tenemos las miedo, las técnicas de igualdad, a expresarnos y actuar libremente en ese contexto de administración pública. Bueno, yo sinceramente creo que la pregunta debería ser al revés, y es si se puede trabajar en las políticas de igualdad sin ser feminista, ¿no? O sea, porque creo que nos confundimos, de verdad, ¿eh? O sea, creo que nos confundimos, que nos hacemos lío, que es verdad que lo que se hace en la calle no se hace dentro de la institución, que creo que es complementario, pero yo creo que es un requisito para hacer un buen trabajo dentro de la política pública. Y si tenemos miedo, pues, bueno, yo creo que para eso están las redes, y por eso yo hago tanto hincapié en que al final no se trata de hacer luchas en solitario desde tu ayuntamiento, ¿no? Algunas tenemos la suerte de además tener un equipo de feministas dentro de la institución, pero quien está sola, que no se trata de tener ella que, ¿no?, que pelearse sola y que exponerse de esa manera, y por eso he insistido tantas veces y a conciencia en la importancia de que en Euskadi se siga apostando por las redes de técnicas de igualdad. ¿Alguna más? ¿Queréis responder? Bueno, sí, muy, muy breve. A ver, yo creo que no solo es que si se puede, es que se debe, por una razón muy clara, porque, digamos, los organismos de igualdad son la articulación entre el movimiento y los gobiernos, ¿eh? Entonces, esta articulación es difícil porque en los mecanismos de igualdad están sometidos a la lógica de la administración, y entonces evidentemente no es la lógica del movimiento. El movimiento tiene que empujar todo lo que puede, pero en la administración puedes hacer lo que puedes y tienes que tener en cuenta otras cosas, y entonces esto va a velocidades diferentes. Ahora, lo que es impensable es que esto esté en manos de gente que no tiene contacto con el movimiento feminista o que no le interesa. Y esto, lamentablemente, lo hemos visto muchas veces. A veces los partidos tienden a poner en este tipo de instituciones a mujeres no feministas, precisamente para frenar, para hacer como sí, pero que en realidad estas mujeres pues o no sabrán o no querrán o no podrán. ¿Eh? Y, por lo tanto, yo creo que debemos de exigir que las mujeres que se dediquen, y las personas en general, puesto que a veces puede haber hombres, que se dediquen a las políticas de igualdad, sean personas que las han asumido, que las conocen y que, por lo tanto, pueden llevarles a cabo. Bueno, por aportar alguna cosa más al debate, yo creo que hay que diferenciar, como decía antes, el nivel político del nivel técnico, es decir, concejalías, consejerías, ministerio, es decir, una cosa es la persona que ha optado por cargo político que tiene... Estoy totalmente de acuerdo, es decir, habría que interpretar por qué se pone una mujer, que casi siempre suele ser una mujer, afortunadamente en este caso, al frente de las políticas de igualdad si no es feminista. Eso sería una reflexión. Pero yo he entendido que la pregunta viene más del lado de las personas técnicas. Entonces, vamos a ver, cuando se definen los puestos de trabajo, porque claro, hay mucha diversidad. Yo conozco mi comunidad autónoma, sobre todo, porque llevo 30 años en la Junta de Andalucía, y sí sé que los puestos de trabajo del organismo de igualdad de las unidades, bueno, no hay puestos de trabajo de las unidades, son funciones que se suman a otros puestos de trabajo. ¿Está definido en algún sitio, no ya que se sea feminista, que tenga algún tipo de formación de igualdad? No, en el caso que yo conozco, no. Es decir, entonces, realmente, conseguimos que haya una mujer feminista en esos puestos técnicos, digamos, es una buena casualidad, porque no está planteado de esa manera en general, ¿no?
Desde ahí, yo entiendo que es la pregunta, es decir, a mí me ha pasado, ahí, o sea, hay que separar nuestra militancia, yo siempre he tenido mi militancia feminista, y luego tú tienes tus marcos, digamos, de los trabajos, y en función de coyunturas sabes hasta dónde puedes, y sabes que te puede crear algún tipo de problema. A mí me lo ha creado, es decir, y cómo a veces, pues, tienes que ser consciente de que estás en un trabajo y que estamos explorando y desarrollando toda la inteligencia emocional que podemos, todas las redes que podemos y todas las estrategias que podemos para poder llevar adelante proyectos. Pero es verdad que ahora mismo, a no ser que lo regulemos de otra manera, no está previsto que en esos puestos se exija, pues, una vinculación con el movimiento social determinado o una experiencia en políticas de igualdad o un conocimiento, es decir, en pocas ocasiones lo está, ¿no? Entonces, bueno, creo que es pertinente la reflexión porque seguramente lo habrán vivido así, ¿no? Perdona, solo un momento. Mi experiencia cuando estuve en el Instituto de la Mujer era que esto es cierto al comienzo, pero luego precisamente la implicación de las personas técnicas y el darse cuenta de toda una serie de problemas hace que se conviertan en feministas, la mayor parte de ellas. También, afortunadamente. Bueno, otra pregunta va más o menos en ese sentido, que además de esa tensión entre el movimiento y la institución, ¿cómo se gestiona desde lo técnico esa otra tensión entre la parte técnica y política a la que tú ahora mismo hacías referencia? Es decir, cuando es la parte técnica quien invita, por ejemplo, al movimiento feminista a participar en procesos participativos, mientras que la parte política está fiscalizando su participación. ¿Cuál debe ser el rol técnico en este tipo de cuestiones, ¿no? De unas técnicas que además están aliadas con el movimiento feminista y para no perder la confianza que tienen hacia ellas. No sé si me he explicado. Do you want to? I'm like, you can hear me, yes. I want to just very briefly come back to your first question and answer this one also. We need to be feminists, okay, but we don't need to like sign a contract. That's clear. But we need to distinguish between, and we are trying to do this actively with memorandums to those responsible, calling out status quo keepers and distinguish them from the change makers. And this is management talk, and it's very fancy and maybe a little bit ridiculous, but when you call out someone for standing in the way of implementing policy, you touch a nerve that is possibly like a little more delicate for men than being not called feminists. And regarding the second question, I'm very familiar with this. As a man in gender equality in Iceland, often called out for like my opinion being more valuable than someone else's. And I think what I've learned is don't be offended. You know, don't start screaming, because that is a definite way of everything going wrong. Like you said, with the leftist, you know, we tend to get offended very easily. And you're a man, you get offended easily. You are a leftist, you get offended easily. Feminist, possibly also get offended easily. The three combined, maybe you should step back and count to 10, and then you answer. Bueno, y dos últimas cuestiones. Tenemos 6 minutos. Una es para Trikvi. ¿Puedo comentar esa pregunta? Sí, sí, sí. Lo del tema de la tensión entre... Sí. Es decir, yo creo que ahí el límite lo pone el nivel político. Es decir, nosotras, poniéndome ahí en ese lugar técnico, tenemos la obligación de intentar llegar hasta donde podemos, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay momentos en que procede una toma de decisiones. En la medida en que se pueda tomar, se puede tomar, pero eso es algo que en cada contexto yo creo que son unas reglas del juego en ese proceso, en ese contexto determinado, y que con toda la precaución, pero hay que intentar, como siempre, explorar, yo creo que eso lo sabemos hacer, pues todo hasta donde podamos llegar y hasta donde se acepte esa toma de decisiones. Si estamos hablando de políticas transformadoras, es cambiar el rumbo a muchas cosas. Claro, ese cambio de rumbo difícilmente va a estar en manos de esa decisión que podemos tomar. Oye, si se puede y se deja, pues...
Bueno, hay algunas cosas, perdón, hay algunas cosas que son siempre contradictorias entre el movimiento y la institución, ¿eh? Cosas que van desde lo muy pequeño, por ejemplo, para que entendáis, ¿no? Pues yo recuerdo, en el Instituto de la Mujer, bueno, había que ir continuamente a Bruselas, porque preparábamos Pekín, etcétera. Entonces, los directores generales viajan en primera, en avión. Esto es mucho dinero. Cuando las feministas necesitaban cosas, a veces con aquel dinero, pues podían hacer maravillas. Entonces, ¿qué pasa? La directora del instituto tiene que ir en turista mientras los otros van en... ¿Entendéis? Claro. Desde un punto de vista feminista, pues no gastes en una tontería, pero desde el punto de vista institucional, ¿por qué? Quien representa a las mujeres tiene que tener un estatus inferior. Entonces ahí es donde, es un ejemplo y os podría dar muchos más, de cosas muy pequeñas, ¿no? De alquilar una sala como esta, bueno, pues, ¿no? Este tipo de cosas. Aquí hay que tener la flexibilidad por las dos partes, porque hay que entender que las instituciones tienen que funcionar como instituciones y si no pierden su papel. Y al mismo tiempo que el movimiento tiene que apoyar a quien está en las instituciones, porque es su fuerza para obtener más cosas. Y si no las apoya, pues entonces, ¿no? Creo que lo decías tú, si no las apoya, si las criticas y tal, entonces justamente será mucho más difícil el poder avanzar. Y esto afecta tanto a las que llevan la dirección como a las que son técnicas, yo creo. Cada una a su nivel, pero el problema es un poco el mismo. Sí, yo sí, no me quiero alargar mucho, pero sí que quería decir que creo que nuestro papel tiene que ver también con salvaguardar los procesos, ¿no? O sea, darle también como cierto rigor, o sea, independiente, plantear cuáles son las reglas del juego también y no asumir ni poner... iniciar procesos que sabes de antemano que no van a ir a ningún lugar. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad desde el ámbito técnico también de ser claras en cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir y también ser claras a la hora de plantear cuando hay una política de igualdad que es incoherente, ¿no? O sea, yo creo que es como cuando decimos, pues políticas dirigidas a las mujeres sin las mujeres. O sea, creo que hay una cuestión que tiene que ver no solamente con que no haya respuesta, que decías antes desde los colectivos, porque eso puede suponer que se les penalice a la hora de recibir fondos, sí, lo que pasa es que de forma complementaria, a nivel institucional se está diciendo que lo que se pretende es desarrollar políticas de igualdad participativas, donde las mujeres estén presentes. O sea, eso no puede, o sea, es contradictorio en sí mismo. Entonces, creo que nuestro trabajo como técnicas de igualdad, por lo menos, es poner sobre la mesa esas contradicciones. Y a nivel político, yo sí que creo que hay margen para trabajar. Lo mismo que hay una tensión permanente, ¿no? Lo que hablábamos antes, entre institución, colectivos. Hay una tensión permanente también entre lo político y lo técnico, porque eso es un proceso de trabajo que en algunas ocasiones, además, ¿no? Es muy interesante y te permite además saber hasta dónde se puede llegar, ¿no? O sea, pero para saber hasta dónde puedes llegar, o sea, sobre todo con personal político que además no tiene conocimiento de la materia, creo que hay una primera fase que es que sea consciente de qué estamos hablando cuando hablamos de políticas de igualdad, porque creo que eso es una primera fase fundamental. Cuando ya se sabe de qué estamos hablando, yo creo que se puede plantear cuál es el límite, o sea, hasta dónde quiere llegar. Y sabiendo cuál es el límite, lo que creo que tenemos que ser desde los servicios de igualdad es honestas con lo que se está planteando a la ciudadanía, para no plantear una situación que es la que quisiéramos, seguramente como feministas, pero que no está dentro del marco donde estamos trabajando y nuestro rol es el que es, ¿no? Pero yo creo que la cuestión es, o sea, cuál es nuestro papel en intentar llegar hasta donde podamos llegar y ser claras y plantear marcos que sean honestos. Vale. Tenemos que dejar alguna cuestión sobre la mesa, pero sí una última que va dirigida expresamente a Trikvi. Y nos formulan la siguiente cuestión. ¿Es conciliar tener a nuestras hijas 8 horas en una guardería? ¿Es eso poner la vida en el centro? ¿Qué opinas? Es directamente dirigida a ti. Yes and no. I mean, is it right?
it's a debate you are familiar with. I'm not going to take sides. Very young, what do you mean? Is it below 1 year old? Possibly at least too young, but I'm not going to take a very strong stance on this question. I understand the question, and it is very complicated. And I think in order for us to continue here today, I leave it to you to answer for yourselves. It is a very personal answer for everyone. Bueno, ba, eskerrik asko sentitzen dugu, ez dugu denpora gehiagorik, benetan errepikatu ba niretzako ore bat izan dela gaur hemen egotea, eta eskerrik asko aukera emateagatik, bihotzez.